Los barcos de Estados Unidos, los destructores, los aviones han llegado a las puertas del Golfo Pérsico. Hay movimiento en todo Oriente Medio y en el mundo una ola de noticias hacia la confrontación militar. Parecería que todos están listos para una guerra contra Irán. Ante toda esta ola de información, el líder de Irán ha salido a decir que no habrá guerra, que Irán no quiere guerra, que Estados Unidos tampoco quiere guerra, que Irán no caerá en la trampa y que más bien Estados Unidos caerá nuevamente en la trampa, la misma que aplicó desde la era de George Bush. No obstante, las Fuerzas Armadas de Irán se reportan listas para un ataque de Estados Unidos y Estados Unidos sigue haciendo movimientos extraños. Soy Roberto Lamadrid y desde aquí, desde Oriente Medio, informamos de lo que pasa detrás de la razón. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی نه ما دنبال جنگیم اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن میدونن که به صرفشون نیست He said that all options are on the table. The world now faces a grave threat from the radical regime in Iran. Iran is providing material support for attacks on American troops. این برخورد برخورد اراده هاست. این رویارویی رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونها قوی تره. We have not planned for that. Hopefully we're not going to have to plan for that. That we fundamentally do not seek a war with Iran. Washington afirma que quiere negociar con Irán, pero ha previsto toda una maquinaria de sanciones y también maquinaria de guerra para amenazar a Irán. Ha mandado al Golfo Pérsico al portaaviones USS Abraham Lincoln con un grupo de ataque compuesto por barcos, cazas y bombarderos atómicos. Y se ha hablado de que incluso quiere enviar miles de tropas a Oriente Medio. مذاکره سمه. برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا اینی است که الان هست. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. واشنگتن dice que tiene evidencia de que Irán planea atacar a los soldados estadounidenses. Evidencia que no ha mostrado. Desde el Senado hasta la gente común exigen una explicación de la actitud bélica de Donald Trump. Mr. President, this behavior is unacceptable. By refusing to provide members of Congress with critical information, this administration is blatantly disregarding the fundamental governing structures of the United States as outlined in our Constitution. America is sending its Navy to launch a potential strike in Iran because America says Iran is moving their weapons in America's direction. I must say, though, I do feel a little bit bad for Iran. Yeah, because every direction is in America's direction. Think about it. America has bases in all these neighboring nations. So no matter where you drive your missiles, you're threatening America. Delicado el tema, pero también tiene sus aristas cómicas, muy cómicas. Por eso pusimos al final esta burla que le hacen a Donald Trump, porque muchos le exigen en Estados Unidos, pues que muestre la evidencia, que está pasando. Bueno, muchas gracias a nuestros seguidores allá en la internet. Gracias por protegernos de la censura de YouTube. Como usted sabe, nos cerraron varios canales varias veces, pero los internautas nos están defendiendo. Gracias a todos ustedes. Vamos con nuestros invitados. Vámonos a España. Allá está Adrián Celaya, presidente de ECAI Center en Durango. Muchísimas gracias. Y Fernando Moragón, analista internacional en Madrid. Gracias a los dos. Fernando, comienzo contigo.
El líder de Irán dice que no habrá guerra, que Irán no quiere guerra y que Estados Unidos tampoco quiere guerra. Dame tu análisis, por favor, de esto. Hola, gracias por estar con vosotros nuevamente. Pues que tiene toda la razón el líder de la revolución iraní, que conoce bien la situación geopolítica de la zona y que sabe perfectamente que Estados Unidos no tiene la capacidad de lanzar una guerra contra Irán y ganarla. De hecho, ya demostró en Irak el fracaso absoluto que tuvo. Y no olvidemos que Irak es un país mucho menor en tamaño y en población de lo que es Irán. Irak tiene aproximadamente unos 430.000 kilómetros cuadrados. Irán, sin embargo, tiene aproximadamente 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, tres veces España, que tiene unos 500.000. Y igual, en población, en la época de la invasión de Irak, en el 2003, había unos 25 millones de iraquíes. Irán tiene más de 80 millones de habitantes. Es decir, solo por citar datos así muy básicos, Estados Unidos no tiene la capacidad de hacer una guerra contra Irán y ganarla. Y eso lo sabe el líder de la revolución y sabe que están jugando de farol. Ahora bien, en la administración de Trump hay verdaderos psicópatas, como es el caso de John Bolton, un tipo que no hay más que leer sus artículos cuando, por ejemplo, propone redefinir las fronteras de Oriente Medio como se hacía en la época colonial a base de escuadra y cartabón, es decir, a base de reglas y trazar fronteras. Y bueno, es un neocón de la época de Bush, que tampoco era de primera línea, pues fue jefe de Naciones Unidas, de la delegación de Naciones Unidas de Estados Unidos, y efectivamente tenemos algunos de estos locos que están completamente despegados de la realidad. Pero no olvidemos que el presidente Trump es un tipo muy hábil, muy apegado a la realidad, y que no olvidemos, a diferencia de Bush y Obama, por el momento no ha empezado ninguna guerra nueva. Cosa que hicieron sus antecesores en el cargo y ya lleva 3 años. Bien. Adrián, el líder de Irán afirma que Irán no quiere guerra. Donald Trump también dice que Estados Unidos no quiere guerra y pusimos su declaración. Mike Pompeo dice que no quiere guerra. ¿Pero qué significa entonces el envío del portaaviones nuclear cerca de las aguas de Irán, los F-35, los destructores, los bombarderos con capacidad incluso nuclear? Por favor. Bueno, tenemos distintas versiones alrededor de este tema. Tenemos la versión, digamos, más extraña desde el punto de vista de lo que es la política internacional habitual, es la que hace referencia a las contradicciones internas del gobierno de Estados Unidos. Esto es algo bastante difícil de entender fuera de Estados Unidos, donde normalmente los gobiernos responden a una voluntad política más o menos homogénea. Sin embargo, en Estados Unidos, no solo en la presidencia de Donald Trump, también en la anterior, ya hemos visto que ya durante muchos años se están manifestando contradicciones internas absolutamente radicales, en concreto en política exterior, también en otros temas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que estas contradicciones están manifestando de alguna forma unas distintas estrategias frente a una situación, digamos, de precipicio histórico ante el cual parece encontrarse Estados Unidos, que ha sido la gran potencia mundial y ahora tiene la sensación de que está dejando de serlo frente al conjunto de los países emergentes, fundamentalmente Rusia y China, y frente a esa situación tiene dos opciones, básicamente. Una es la opción que se suponía que era la que Trump proponía en su campaña de América primero: vamos a centrarnos en reconstruir América y olvidarnos de desgastarnos en mantener una artificialmente esa hegemonía mundial. Y la otra opción es de no aceptar esa pérdida de hegemonía y utilizar todos los medios necesarios para provocar los conflictos que sean necesarios para darle la vuelta a la situación. Dentro y fuera de la administración Trump hay partidarios de estas dos estrategias y con frecuencia se alude a que estos movimientos pueden ser indicativos de contradicciones internas entre sectores del ejército y sectores de la administración. Hay otra interpretación que hace referencia a que, bueno, al fracaso evidente de imagen que ha supuesto hace muy pocos días el fiasco en Venezuela, es decir, el fiasco en política exterior, en el que tras continuas amenazas Estados Unidos ha tenido que retirarse, como se suele decir, con el rabo entre las piernas, porque no se ha atrevido a enfrentarse a Rusia y China, básicamente. Bien. Y esto sería una forma de intentar tapar
como fuese lo sucedido en Venezuela, con otro conflicto, por lo menos con una revolviendo una un posible conflicto y generando noticias alrededor del posible enfrentamiento con Irán. Fernando, esta es una guerra de voluntades, dijo el líder de Irán. ¿Qué significa esto? Efectivamente, es decir, que al final en la guerra hay muchos elementos, la tecnología es una, evidentemente, y muy importante, pero al final los combatientes, es decir, los soldados, determinan mucho el que las guerras se ganen en una o en otra dirección. Es decir, la voluntad de luchar. Los afganos, por citar un conflicto en el que Estados Unidos ha batido el récord y lleva ya prácticamente cerca de 18 años en su guerra más larga, dicen una frase con referencia a los americanos, que es que los americanos tienen relojes, pero ellos tienen el tiempo, o dominan el tiempo. Es decir, si matan a mi padre, pues seguirá luchando mi hijo, si matan a mi hijo, seguirá luchando mi nieto, nos podemos tirar un siglo así, terminaremos ganando. Es decir, que y que es lo que está pasando, de hecho, en Afganistán. Todo el mundo sabe que allí la derrota es completa de Estados Unidos. De ahí que quieran retirarse, bueno, tienen futuro. Como potencia ocupante, de alguna manera, o ayudando a sostener al gobierno de Kabul. Pero efectivamente, es un tema de voluntad. Es decir, si al final hay una voluntad por parte de Pulani, que la hay, de luchar contra una intervención extranjera, hay muchas medidas de guerra asimétrica que pueden utilizar para al final derrotar a Estados Unidos, como ha pasado, ya digo, como ha pasado en Irak, como ha pasado en Afganistán. Y no olvidemos que de haber una guerra en la región, afectaría a toda la región, y ahora mismo Estados Unidos se encuentra en la peor posición histórica desde el inicio de la Revolución Islámica. No olvidemos, nada más que el inicio de la Revolución, cuando la caída del Shah de Persia, guerra con Irak, donde lo tenía mejor, y de hecho apoyó a Irak. Es decir, luego ha tenido otras ocasiones, incluso a partir de los atentados del 11 de septiembre podía haber utilizado esos atentados para atacar Irán, y ahora mismo está en la peor de sus situaciones, con todo un arco que va desde Siria, el gobierno iraquí, que es aliado de Irán, al movimiento Hezbollah, pasando por la misma Rusia que está en Siria, no lo olvidemos, y que se vería implicada en un conflicto de este tipo. Por eso habla el ayatolá Ali Khamenei, habla muy muy claramente de voluntades, en el sentido de que si tiene la voluntad, Estados Unidos se echará para atrás, y habla también muy bien diciendo que no va a haber guerra, porque sabe que no la va a haber. También señalaba al compañero, de una forma muy acertada, las luchas internas que hay en la administración norteamericana, bien, en todos los aspectos. Pero no olvidemos que Trump es un tipo muy habilidoso, que se ha generado y que ha crecido en los medios de comunicación norteamericanos, en reality shows, y que por lo tanto sabe manejar muy bien internet y todo tipo de televisiones, etcétera, y que nos hace, con sus tweets, irnos a diferentes conflictos según le interesa, sea Corea del Norte ahora, Irán en otro momento, Venezuela, ahora vamos y nos metemos con Rusia, ahora con los aranceles y China, y eso lo maneja muy bien. Y como ya he señalado, es una manera perfectamente de soslayar, de evitar los fracasos y cubrirlos con una nueva tensión en algún nuevo ámbito geopolítico, en alguna nueva región, que disimule los problemas internos de Estados Unidos. Bien. Eso lo hace muy bien Trump, con sus tips, el llevarlos de un sitio a otro y que los medios le sigan. Bien, Adrián, en la era de George W. Bush y después de la invasión de Irak y Afganistán, muchos decían que el siguiente en ser atacado era Irán, pero esto no pasó. ¿Cómo pudo Irán ganar esa guerra de voluntades en aquel entonces? Bueno, vamos a ver. Irán, como ha dicho mi compañero, es, digamos, un fruto mucho más complicado de conseguir que lo que eran Irak o Afganistán. Irán son 80 millones de personas, es una potencia industrial, y una potencia militar, con capacidad propia, no simplemente en base a armamento adquirido, sino tiene capacidad de desarrollar y utilizar un armamento muy poderoso, y por lo tanto es un enemigo, incluso en una guerra directa, a tiro muy complicado. Irán también tiene una capacidad, pues yo diría prácticamente total, en un caso de un conflicto, de cerrar el estrecho de Hormuz.
y de provocar un colapso de la economía internacional de forma inmediata, que es algo que Estados Unidos sabe que sucedería de forma casi automática en caso de una agresión directa. Y por otro lado, en aquel momento, en el momento, digamos, de las campañas o de la estrategia desarrollada por la administración Bush, yo creo que Irán hubieran intentado que fuese la siguiente pieza si hubiera salido bien digamos el proceso en Siria, ¿no? Es decir, después de Irak hubieran intentado Siria, pero ya al parar el proceso, al conseguir detener el proceso en Siria, en parte fundamentalmente a la ayuda de Irán y después de Rusia, yo creo que la estrategia de Bush y de esa estrategia hegemonista norteamericana ha quedado detenida en todo Oriente Medio. Y por supuesto, Adrián, Estados Unidos, ¿sí? El líder dijo algo de que el pueblo iraní tiene una gran arma, que es la resistencia. Esta podría ser también la clave para haber vencido y para volver a vencer a Estados Unidos en sus ganas de guerra. Bueno, yo creo que sí. Vamos a ver, esto es algo que no se entiende muy bien en Occidente, pero porque la imagen que transmiten los medios de comunicación sobre uno y otro país está muy claramente distorsionada. Pero hay una gran diferencia en este momento, yo creo que eso se está clarificando a nivel mundial, entre países con gobiernos que realmente, que con una forma u otra forma externa, con gobiernos que realmente están trabajando para su pueblo y con gobiernos que responden a intereses oligárquicos. Y la frontera entre estos dos mundos, entre estos dos bloques dentro del mundo, se está clarificando cada vez más, y las poblaciones respectivas son cada vez más conscientes de ello. Y esto genera posiciones muy distintas en las propias poblaciones frente a los conflictos que pueden surgir y frente y a la hora de defender a su país ante un conflicto. Ellos saben que lo que está pasando está sucediendo en buena parte porque sus países se están defendiendo a sí mismos, no porque hay un gobierno que en realidad se llame o no se llame democrático, en realidad se está defendiendo unos intereses oligárquicos, ¿no? Yo creo que esto es muy claro en lo que, digamos, es el conjunto de lo que se ha llamado como países emergentes. Bien. Son países en los que a los ciudadanos están claramente muy identificados con las políticas que desarrollan sus gobiernos. Bien. Fernando, la administración Trump afirma que las fuerzas iraníes se están preparando para atacar las posiciones de Estados Unidos. Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos pues está furioso porque ni siquiera a ellos se les ha enseñado la evidencia. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Incluso algunos comandantes y generales del Reino Unido dicen que no han visto amenazas de Irán. Por favor. Sí, claro, vamos a ver, no olvidemos que Estados Unidos, y estoy haciéndolo desde hace muchísimo tiempo, ha estado constantemente inventando historias para justificar sus acciones, a base de propaganda, desde el famoso incidente de Mai Li en Vietnam, por citar uno ya alejado en el tiempo, hasta las famosas armas de destrucción masiva en Irak, que no existieron nunca. Quiero decir, es un juego con el que están constantemente manejando y manipulando las opiniones públicas, ¿no? Entonces, bueno, lo que están haciendo ahora es pues demonizar a Irán, porque en este momento les conviene. Pero yo creo que, pues eso, es decir, manteniendo, pues eso, llevando un grupo aeronaval con un portaaviones al Golfo Pérsico, soltando lo de que para defendernos tendremos que llevar allí 120.000 soldados y tal, de un hipotético ataque de Irán, que Irán nunca va a hacer, por otra parte. Bueno, yo creo que esto hay que entenderlo en clave interna, de luchas internas de poder en Estados Unidos, de propaganda. Es decir, no olvidemos que Estados Unidos está constantemente emitiendo propaganda y en función de sus intereses. Oye, Fernando, sus intereses geopolíticos, pero en base a un poco antes, es decir, ahora queremos poner el foco en Irán por determinadas razones, luego lo ponemos Fernando, en Corea, luego lo Fernando, ponemos en otro país o en Rusia.
Fernando, pero en base a lo que estás diciendo, sí, ¿cuál sería tu lectura de que la embajada de Estados Unidos en Irak fue evacuada dejando solo unos cuantos cargos? ¿Cuál sería tu lectura de que las tropas de Alemania se retiraron de dar sus clases y entrenamiento en Irak? ¿Cuál sería tu lectura de que las tropas de Holanda también detuvieron sus clases en Irak? ¿Cuál es tu lectura de que la fragata de España también se retiró? ¿Qué es lo que sabe la inteligencia de todos estos países europeos y que se están moviendo así? Yo creo, no olvidemos una cosa, todos estos países que has señalado son países OTAN, países de la OTAN, es decir, países que en última instancia obedecen a un comandante en jefe que es un militar norteamericano, con lo cual, y que están subordinados a la política exterior y militar de Estados Unidos. Con lo cual yo no me extrañaría nada que estuviéramos asistiendo a una cierta representación teatral. Es decir, retiramos la gente, creamos un escenario de tensión, damos la sensación de que va a pasar algo, que es una forma de presión también, es una forma de presionar a las propias opiniones públicas de Occidente. No olvidemos que si quieres justificar una acción como la que está haciendo, que es la verdaderamente importante, como la que está haciendo Estados Unidos en Irán, que es el intentar el colapso económico a través de las sanciones, y o a través de la financiación de grupos terroristas que actúan junto a la frontera en Pakistán, en la zona de Sistán-Baluchistán, o otros grupos como los Mujahidines del Pueblo. Bien. Es decir, si realmente que eso es lo que está haciendo, eso es lo fundamental, lo que está intentando, estrangular la economía iraní, lo que hace es poner el foco en otra cosa, es decir, en este caso una hipotética guerra con Irán, que yo creo que no se va a producir. ¿Por qué? Porque realmente lo importante es lo que no cuenta sobre lo que no pone el foco, que es esas acciones económicas. Bien, gracias Fernando. Cerramos ya la última pregunta, nos queda un minuto, Adrián Zelaya. A ver, cerremos preguntando por el futuro de Oriente Medio y no olvidando que en las últimas guerras pues se nos ha enseñado que nunca son por demostrar quién es el más poderoso, sino, y como tú eres economista, sino por controlar el flujo de dinero. Entonces, querido Adrián, regresemos el tiempo a la firma del acuerdo nuclear 2015. Tres factores son claves: Barack Obama, el mismo acuerdo nuclear y el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Con estos tres factores las cosas se veían muy positivas. Una de las más importantes, se podría retomar el acuerdo de cooperación energética entre Irak, Irán y Siria para la construcción del gasoducto de South Pars hacia Homs. Esto permitiría la venta del gas iraní en la Unión Europea. La gran pregunta, Adrián, es ¿a quién no le conviene que el petróleo y el gas de Irán se vendan en Europa? Bueno, vamos a ver. Yo creo que en el fondo las razones económicas y las políticas están muy unidas en este momento. La cuestión más de fondo que tenemos sobre la mesa es esa pérdida o ese riesgo de pérdida de la hegemonía mundial de Estados Unidos o de la élite que controla Occidente a través de Estados Unidos. Y entonces ese es un riesgo político y es un riesgo económico. Entonces los factores económicos son una clave de la pérdida de hegemonía. Entonces vemos que no es casualidad que son dos de los países petroleros más importantes, productores petrolíferos más importantes del mundo, como Venezuela e Irán, con los que justo en este momento Estados Unidos ha tenido conflictos directos y amenazas directas incluso de ataque militar. Estados Unidos se siente muy directamente amenazado, independientemente de los problemas con Irán que tienen sus aliados más directos, que ese también es un aspecto importante desde el punto de vista personal de la presidencia de Trump, ¿no? Me refiero a sus aliados directos en Oriente Medio, Israel y Arabia Saudita. Pero además de esto, Estados Unidos se siente económicamente amenazado por la pérdida del control del mercado petrolífero. Y la pérdida de ese control tiene mucho que ver con la autonomía que han conseguido durante las últimas décadas países como Venezuela y como Irán. Ve cómo no ese cambio de escenario del conjunto de Oriente Medio que esperaba conseguir no lo ha conseguido. Irak incluso se le está escapando poco a poco de las manos. Entonces estas son piezas claves frente al cual hay dos reacciones Bien. Posibles. Una es una reacción de negociación, de acuerdo, de pacto, y la otra es una negociación, una estrategia bélica, ¿no? Entonces, y permanentemente agresiva. Y entre esas dos, la vacilación entre esas dos estrategias es lo que en buena parte nos explica estos continuos cambios políticos con respecto a todos estos países, ¿no?
Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Adrián, un abrazo a los dos. Muchos saludos. Un placer tenerlos aquí. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Para estudiar lo que pasa en el mundo, qué es lo que pasa con el petróleo y el gas, necesarios para que funcione la casa de usted y todo lo que vemos. Para analizar todo eso no podemos jamás, le pido que jamás pierda de vista el acuerdo que hicieron el francés François Georges Picot y el coronel británico Marc Sykes. Por ahí de 1915, el acuerdo, usted lo conoce, Sykes-Picot, fue para dividirse a placer Oriente Medio, creando además una turbulencia permanente de revueltas, guerrillas, revoluciones, golpes de Estado en la región para tener siempre el control. Usted me dirá si ha dado resultado o no. ¿Quién construyó y quién constituyó este tratado? Ahí le va. El Reino Unido, Francia, Italia y Rusia. Buenas noches.